Hola, mi nombre es Karen González Tomalá y hoy les voy a dar a conocer un poco acerca de nuestro proyecto de ecología. El objetivo del proyecto consiste en dar a conocer la problemática que actualmente vive el ex autódromo Teófilo Bucarán. En la actualidad, este sector está lleno de basura, por lo que podría ser un foco de enfermedades e infecciones para las personas cercanas al sector. En este caso, los moradores del barrio Los Ficus del Cantón La Libertad. Lo primordial en este proyecto, poder concientizar a la gente que no siga contaminando más el lugar del autódromo y asimismo nuestro barrio, porque estamos haciendo mal y estamos dejando como que mal al lugar que vivimos. Entonces también a veces la UPSE también utiliza el autódromo para realizar carreras dentro de las actividades de la universidad. La contaminación ambiental es un tema bien delicado. Y su significado debería ser conocido por todos e incluso por los más pequeños del hogar. Sorbete, todo eso desde ahí ya debemos enseñarnos, sobre todo a nuestros hijos, que eso ya desde allí ya viene a ser lo que es contaminación ambiental. No es la acumulación bastante de basura, sino desde el principio de botar una botella ya estamos contaminando a nuestro ambiente. Esto va a sonar tonto, pero en ocasiones nos dan un vaso de jugo como un sorbete, pero si nos podemos tomar el jugo sin el sorbete. Entonces, de eso se trata de reducir, de nosotros como seres humanos consumir el menos posible de plásticos, de vidrios y de otros materiales que en ocasiones son difíciles que en el planeta Tierra. Entonces llegamos a realizar varias dinámicas con los niños del barrio con el único objetivo de que ellos aprendan más sobre la concientización ambiental. Y uno de los primeros juegos fue Basuraleza. Recolectar la mayor basura que encuentren aquí a los alrededores, solamente por aquí, no se vayan a ir por la carretera porque eso pasa en un carro, ya. Entonces, el que me traiga más basura, se gana. El primer juego consistió en recolectar basura, en donde los niños se tenían que encargar en recolectar la mayor cantidad de basura, ya sea vasos, cartones, papel, entre otros residuos. Por lo tanto, el que ganaba era el que traía mayor cantidad de basura.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. De ahí los niños jugaron con su imaginación, pues empezaron a formar figuras con tapillas. Con esto no solo se divertían, sino que también tomaban conciencia de la recolección de las tapillas. Es como quien dice el dicho, educar y entretener. Los padres de familia también tuvieron su momento en el programa, en donde las mamitas concursaron armando una pirámide de vasos de plásticos. La ganadora era la que armaba la pirámide en un menor tiempo. Vamos, vamos armando esa pirámide. La primera que termine a armar la pirámide es la ganadora, en la que se va a llevar un premio para su sobrino, para su hermanita y para su hijo. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Ahí está, ahí vemos esa pirámide. ¡Vamos! 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 Un asiento quiere que se gane el premio. Vamos a ver si es que no se le cae. Ya está por terminar, vamos a ver. ¡Bien!
todos los integrantes del grupo realizamos recuerdos, pero estos tenían algo en particular. Estaban hechos a base de material reciclado. Es decir, usamos vasos plásticos, botellas, palitos de helado, papeles, cartones, etc. Una taza, una tetera, sí, está muy bien. ¿Y de qué está hecha? ¿Alguien me puede decir de qué está hecha? Plástico. Ya, plástico, muy bien. ¿Qué más contiene? ¿Qué más? Corazones. Sí, tiene corazones. Bien, este recuerdo, lo podemos llamar así, está hecho a base de una botella de plástico, lo cual viene pues con un contenido líquido que por lo general lo tomamos y obviamente desechamos la botella. Pero ¿por qué desechamos? Utilizar como lapicero. Aquí podemos guardar las reglas, las plumas, los lápices. Podrían tenerlos por ahí, los marcadores también. Podrían tenerlos por ahí. Los niños también son parte fundamental del cambio ambiental, porque al educarlo estamos asegurando la protección del medio ambiente. Fueron muy novedosos los recuerdos y los juegos que le hicieron a los niños para que ellos aprendan a cuidar el medio ambiente. ¿Participaría otra vez en un evento como el que se desarrolló? Claro, sería bueno que haya más eventos así para que los niños vayan creciendo y sepan de que tienen que cuidar nuestro lugar donde viven. Últimamente está muy, muy fuerte y por eso hay que cuidarla desde muy pequeños y enseñar a los niños que es bueno cuidar el medio ambiente para no seguir contaminando. Hola, ¿cómo te llamas? Lani. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Botar la basura en el tacho de papel. Para mí es importante, ¿por qué? Porque hay mucha maleza, hay mucha basura y eso causa mucho daño en los niños, no solamente en los niños, a todas las personas, adultas mayores que están alrededor de nuestro barrio, porque eso es algo que está cercano y nos causa mucho daño. A veces personas que botan la basura ya, entonces eso no puede pasar porque les hace daño mucho a los niños, a veces queman la basura y eso está muy mal. 1, 2, 3. Y recordemos que debemos cuidar el medio ambiente.